La canciller Alicia Bárcena celebra la liberación de Julian Assange y dice que el presidente López Obrador abogó por su libertad ante los presidentes Donald Trump y Joe Biden. La Organización Mundial de la Salud y científicos piden acción urgente contra la cepa de la viruela símica en África. Austria avanza a los octavos de final de la Eurocopa 2024 como líder del Grupo D, ayudado por el empate 1-1 entre Francia y Polonia. Eduardo Yáñez vuelve a tener un encontronazo con la prensa. Se le preguntaron algo que no le pareció y decide quitarle el teléfono celular a la reportera que lo incomodó. Este hecho ocurre en el evento Herencia Hispana.